Siéntate a mi lado, mi reciente amiga. Tómate una copa mientras escuchamos aquella canción. Tú no me conoces, ni yo te conozco, pero este momento quiero ser tu amigo por una ocasión. Si ves en mis ojos lágrimas que corren, no es que esté llorando, es que estoy fumando y el humo me entró. Siéntate a mi lado, tómate una copa. Mientras va secando el llanto que hubo en mis ojos dejó. Señores, bienvenidos a su programa Viva México, una edición más desde su cadena Orbe Network. Claro que sí, dice... ¡Ay, ay, ay! Si ves en mis ojos lágrimas que corre, no es que esté llorando, es que estoy fumando y el humo me entró. Siéntate a mi lado, tómate una copa mientras vas secando el llanto que no en mis ojos dejó. Amigos de Orbe Network, tengan muy buena tarde este día, hoy viernesito, como dicen para ahí, es viernes y el cuerpo lo sabe, señores, señores. Yo soy Omar Aguilar y estamos en su programa Viva México en una edición más. Y bueno, como pueden darse cuenta, aquí a mi lado tenemos a un personaje que en un momentito nos va a cantar unos temitas, porque él es la Sombra Blanca, un excelente intérprete de los temas del maestro Javier Solís. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida al maestro. Mi hermano, ¿cómo estás? Maestro, muchísimas gracias por aceptar. No, gracias a ti por invitarme. No, la verdad es que para que esté con nosotros es un gusto y un privilegio que haya aceptado la invitación aquí al programa Viva México. Y pues bueno, vamos a iniciar con las preguntitas, si le parece. Lo que guste. ¿Sí? Sí, primero claro que sí. Nada, vamos, queremos saber por qué el mote de la Sombra Blanca, de dónde viene y... el atuendo, si nos hace favor de contarnos así la historia de por qué el atuendo de la máscara. Bueno, tú sabes, yo soy sobrino de don Javier Solís. Hace 16, 17 años me invitó el Charro del Misterio, don Pepe Martí. Ok, sí. A hacerle un homenaje. Él vestía todo de negro. Así es. Ajá. Yo al hacerle el homenaje tenía a mi representante que era... mi gran amigo, va a descansar, Memo Guerra, y me dice, hazle el homenaje, pero con máscara también. Yo me chiqué, pero pues logramos el permiso de su esposa y de él, pero yo con todo respeto a él, porque todo él vestía de negro, yo le hice con respeto a él, todo de blanco. Ok. Y así fue.
sombra del Señor de Sombras. Por mote al tema de sombras. Exactamente. Entonces, me quedo con, lo escuché y dije, la sombra del Señor de Sombras, y dije, blanco, y se queda así. Así lo registré como la sombra blanca. Perfecto. Maestro, pero me está contando que esto fue hace 16 años aproximadamente, 17 años, y su carrera artística, ¿cuándo inició usted a cantar? Voy para 26 años. 26 años. Inició, obviamente, supongo como lo acaba de mencionar, que es familiar del maestro Javier Solís, ¿inició cantando temas de él o con otros temas de otros artistas o de otro género? ¿Cómo comenzó su carrera, maestro? Siempre he cantado el bolero ranchero, es lo mío, me fascina. No es porque el señor sea mi tío, sino me fascina el bolero. Pero empecé cantando Javier Solís, en aquel entonces estaba de moda la canción de Mujeres Divinas, de Vicente Fernández. Ajá, entonces, claro. Empecé a cantar todo eso. Me gustaban mucho los temas de Don Pedro Infante, me fascinan. Y yo canté empezando todo eso, pero más Javier Solís. Perfecto. Entonces, el mote de El Señor de las Sombras primero, El Señor de las Sombras de las Sombras. Primero, como Solís. Como Solís. Mi nombre. Decían Solís, la sombra del Señor de Sombras. La sombra de sus sombras. Como la máscara, y ahora me presenta como la sombra blanca. Ok, perfecto, maestro. Pues esa sí es una gran historia porque, pues bueno, nosotros que nos dedicamos a esto de, como se dice vulgarmente, la cantada, sí. Pues todo el mundo salimos con el atuendo de charro, el sombrero, obviamente, pero usted con la máscara, la verdad que es de llamar la atención porque, pues no cualquiera, como usted comentó ahorita, el charro del misterio, pues era como que el único conocido que salía cubierto del rostro. Sí. Y a usted, ahora con este atuendo de hace 17 años. La verdad que es muy interesante. A don Pepe Martí, siempre voy vestido de charro. Ahora, porque esa entrevista, pues traté de venir de traje. Claro. Pero normalmente siempre ando vestido de charro. Perfecto. Sí, porque han de saber, amigos, que tenemos, pues alternamos en alguna ocasión en un restaurante el maestro y yo. Ahí fue donde yo tuve el gusto de conocerlo. Y pues sí, efectivamente, en las presentaciones es donde utiliza el atuendo de charro, pero sin dejar de lado la máscara. Exactamente. Maestro, pues, sin más preámbulos, vamos a un temita, ¿nos parece? Con todo gusto. ¿Qué nos va a cantar, maestro? Vámonos con este tema, no tengo el nombre del autor, de un disco titulado 100 años, un año más sin ti, más bien dicho. A ver si les gusta este tema. Claro que sí. Con todo gusto. Amigos de Orbe Network, vamos a escuchar al maestro con este grandioso tema, su maravillosa voz. Él es la sombra blanca y en un momento más lo vamos a seguir entrevistando, vamos a seguir con las preguntitas para que nos siga platicando de esta pues peculiar forma de presentarse con su público. Así que señores, sin más ni más, vámonos a escuchar al maestro la sombra blanca para todos ustedes aquí en Orbe Network. ¡Viva México! Vámonos con esto para ustedes. ¡Eva! Si alguna vez pudieras saber que eres tú mi tormento, lo que tú me haces a mí ya no tiene perdón. Pues si te quiero besar, me envenenan tus besos, porque tú siembras el mal sobre mi corazón. Quisiera que no fueras así, que tuvieras otra alma, que no me hicieras sufrir, pero no puede ser. Y yo no te de olvidar, porque no puedo mejor, me muero que dejarte de amar.
que no fueras así, que tuvieras otra alma, que no me hicieras sufrir, pero no puede ser. Y yo no te de olvidar, porque no puedo mejor, me muero, que de corte de amor. Para ustedes. Señores, esto es un privilegio escuchar al maestro La Sombra Blanca aquí con nosotros en el programa Viva México. Y la verdad, maestro, que al escucharlo, sí se nos viene a la mente la voz del maestro Javier Solís. ¿Será? Sí, la verdad que sí tiene muy, muy parecido, porque obviamente no es una imitación. No. Pero tiene usted un color de voz muy similar al maestro Javier Solís. Qué bueno eso que mencionas. Muchos me dicen que soy imitador. No soy imitador. Lo que pasa es que trato de matizar, no con su voz. Para hacer su voz, la verdad, hay que tener mucho estudio. Es una voz privilegiada lo que tuvo don Javier, pero para tener su voz es muy difícil. Lo que sí, trato de matizar como él matizaba, de frasear como él fraseaba, nada más, pero su voz es muy difícil. Sí, exactamente, es lo que le comento luego así a las personas cuando vamos a los eventos. Nos preguntan, ay, que canta una canción de fulano, que canta una canción de mengano. Y a lo mejor piensan o quieren escuchar el tema como lo cantaba el artista. Pero, por ejemplo, o sea, tratamos de cantar el tema, que fue éxito, con nuestro propio estilo, pero sin perder el estilo del cantante que lo hizo éxito, precisamente para que la gente se sienta identificada. Y es lo que usted hace, maestro. Exactamente, es lo que trato. Mucha gente, por eso, pues muchos me dicen que soy imitador y muchos les gusta mi estilo porque me dicen que no pierdo la idea de lo que es el bolero ranchero. Exactamente, porque como lo acabamos de mencionar, no es imitación, el maestro tiene su propio estilo, no deja de ser familiar del maestro Javier Solís, pero con lo suyo. Exactamente. Y esto es lo importante para que él también se dé a conocer con lo que es, pues, su propuesta musical. Exacto. En algunos restaurantes, y tú lo has de saber, hay unos compañeros que por el celo, no lo sé, no, es que tú imitas. No, yo no imito, es mi voz. Quisiera yo tener la voz de don Javier, pero no, esa es mi voz. Lo que pasa es que hago la misma fraseo, nada más es eso. Y muchos dicen, no, es que canta igualito. No, no es cierto, es el fraseo nada más. Así es. Sí, para que no se confundan, amigos de Orbe Network, él es el maestro de La Sombra Blanca. Y pues vamos a continuar, nos echamos otro temita, maestro. Otro más. ¿Sí? Claro que sí. ¿Qué nos va a cantar? Un tema que primero hicieron famosa el trío Los Tres Diamantes. Bien. A bolero trío, y luego lo graba don Javier Solís, a bolero ranchero. A ver si les gusta esto que se llama Sigamos Pecando. Perfecto. A ver si les gusta. Señores, pues ya lo saben, si ustedes quieren seguir pecando, sigan escuchando aquí al maestro La Sombra Blanca con su amigo Omar Aguilar en su programa Viva México por Orbe Network, damitas y caballeros. Así que en un momento más les vamos a dar las redes sociales del maestro para que lo sigan y también pues para que lo contraten y lo visiten, porque ahorita nos va a decir en dónde se presenta. Él es La Sombra Blanca y este tema, Sigamos Pecando. Vámonos con esto, pues. Para todos ustedes, muchas gracias por la invitación. No está fallando un poquito el audio, pero vamos a tratar de componerlo. El mariachi es el que viene cansado, es lo que pasa. Pues a estas horas tú sabes que el mariachi, ningún mariachi toca a estas horas. Dígame. Vamos a ver qué pasa con el mariachi, que ya está cansadito. Y para que vean que esto es en vivo, que no es grabación, no es alguna pista o estamos haciendo playback, no, esto es en vivo, es con pistas automáticamente. Vámonos a esto que dice así. Música.
aquel instante en que con tanto miedo te dije temeroso que había que renunciar. Nuestro amor es tan grande y tormentoso, que aunque nos cause llanto, ese es amor prohibido, nuestra felicidad. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos, pecando sin olvidarnos más. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas. Hay un cielo de sombras que no nos deja luz. Y a pesar de tus cosas y a pesar de las mías, por sobre todo el mundo, mi mundo serás tú. Aunque todo se oponga, tú estarás en mi vida. Tú estarás en la espuma que en el mar va jugando. Estarás como estrella de mi eterna sonrisa. Y olvidándolo todo, seguiremos pecando. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos, pecando sin olvidarnos más. Sigamos pecando para ustedes con todo cariño. Excelente, maestro. No, oiga, estos temitas yo no los había escuchado. ¿En serio? Pero ahora los vamos a ir escuchando para irnos también incluidos al repertorio. Claro. Son que sí. Son bellos temas. Maestro, por favor, díganos dónde se está presentando en estos momentos. ¿Tiene algunos lugares donde esté trabajando? Ya ves que con lo de la pandemia y todo esto, apenas están volviendo a abrir. Ahorita estoy empezando a trabajar solo algunos días. No sé, algún jueves, algún viernes o algún domingo nos están, ¿cómo se dice? ¿Alternando? Alternando entre varios compañeros en el Peribán, restaurante El Peribán. Hay uno en Aztecas que este domingo vamos a estar ahí, Peribán Aztecas, el domingo a partir de las 3 de la tarde. Perfecto, ¿hasta qué hora? Hasta las 5 de la tarde. Dos horitas. Bueno, canto media hora. Descanso y canto media hora otra vez. Oh, perfecto, muy bien. Así es. En la sucursal de Peribán Aztecas. Peribán Aztecas. Señores, para que vayan a escuchar una excelente voz y una excelente interpretación de los temas del maestro Javier Solís, en la voz del maestro La Sombra Blanca. Perfecto. ¿Es el único restaurante ahorita que está laborando? Es el único restaurante, pero pueden marcarme. Vamos a fiestas particulares. Bodas, bautizos, 15 años, lo que quieran. Divorcios. Divorcios, cambio de sexo, salida de closet, lo que quieran. Todo lo festejamos aquí. Ay, Dios, me estoy resbalando. Bueno, pero... ¿Redes sociales, maestro? Redes sociales. Estoy en Facebook como Sombra Blanca. Ahí lo pueden buscar como Sombra Blanca. Perfecto. Y también el teléfono 55 10 74 19 62, y en YouTube ahí pueden ver la página de Sombra Blanca también. Perfecto. Material discográfico, maestro, tenemos dos discos. Tenemos dos discos, nada más que ahorita no lo traje porque también la fábrica no estaba trabajando. Apenas vamos a sacar discos, pero los vamos a traer con todo gusto. Si otra vez me vuelves a invitar, yo con todo gusto los traigo y aquí los van a ver. Maestro, la verdad que es un honor que haya venido. Y sí, no, claro, no, que muchas sí. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que venga. Yo estoy a la orden. Claro que sí. Señores, pues ya lo saben, él es La Sombra Blanca. ¿Sí nos da tiempo de echar un temita más? Profesor productor, ¿sí? ¿Quiere cantar otro temita, maestro? Lo que quieran. ¿Sí? Yo estoy a la orden. Por favor, vamos. Para que lo escuchen. Y bueno, señores, esto fue su programa Viva México.
Yo soy su amigo Omar Aguilar y aquí el maestro La Sombra Blanca nos va a hacer el favor de despedirnos con otro gran tema, otro éxito del señor Javier Solís. ¿Flor de Azalea? Flor de Azalea. Eso nos va a cantar. Es el primer, la primer serenata que se hace ahí por los 30, 40. La graba don Jorge Negrete primero con Así el trío Calavera, a bolero con trío. Y luego la graba don Javier Solís a bolero ranchero. A ver si les gusta. Perfecto, señores. Pues él es La Sombra Blanca. Yo soy su amigo Omar Aguilar. Nos vamos a ver la próxima semanita. Mismo horario aquí por Orbe Network. Esto fue Viva México, señores. Muchas gracias. Gracias, mi querido. Maestro, todos vámonos con esto. Gracias. Así es. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido. Por el dolor, tu sonrisa refleja el paso de las horas negras, tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor. Flor de Azalea, muchísimas gracias. Omar, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.